Bienvenidos amigos a una nueva entrega de Transporte al Día, el programa oficial de la Cámara de Transporte del Uruguay, último programa de este ciclo 2019. Eh, obviamente, como lo hemos hecho anteriormente, vamos a conversar con el presidente de la Cámara, con Juan Antonio Salgado, para realizar una especie de evaluación de lo que ha sido este trayecto hasta ahora y de lo que le espera para la Cámara para el futuro. Gracias, Juan, por atendernos este, y muy buenas tardes. Muchas gracias. Este... Como siempre es un gusto, primero estar aquí en, en, el, en, lo, en lo que es el espacio de la cámara, estar con, con ustedes uh -huh. y aprovecho la, la oportunidad para reconocer el trabajo eh, que han hecho desde todo punto de vista, desde el trabajo humano, eh, tú que estás este, al frente, pero uh -huh. todo el equipo, este, desde, desde el punto de vista técnico. Uh -huh. pero por sobre todo este, humano los esfuerzos de poder ir de cubrir las cosas de salir corriendo realmente es una, es una satisfacción y es un honor que la cámara tenga este equipo trabajando con nosotros bueno muchísimas gracias este, la primera pregunta es casi obvia no si, qué balance hace justo a fines de año el presidente de la cámara de lo que ha sido este recorrido hasta ahora bueno siempre en estas fechas se hacen se hacen balances este, son fechas que ni todo se termina, ni, ni todo va a volver a, a comenzar. Hay que seguir trabajando, hay que seguir en la lucha. Pero uno mira hacia atrás y dice, bueno, nos hemos marcado algunos, algunos este, objetivos este, fundamentales. En aquel momento, cuando, cuando asumíamos poco más de un año hacia atrás, eh, teníamos uno de los temas que de alguna manera golpeaba fuertemente a, eh, a la... A, a todos los integrantes de la Cámara, fundamentalmente en los casos de, del transporte de pasajeros, que era la inclusión financiera, algo que no estaba cerrado, algo que estaba todavía este, complicado en, en discusiones, este, algo que claramente nosotros decíamos que no íbamos a permitir y que reafirmamos que no lo vamos a permitir, es que la inclusión financiera, si bien este, nosotros estamos dispuestos como transporte y lo hemos hecho este, en la realidad, eh, lo hemos impulsado la bancarización, la utilización de la tarjeta, lo que no vamos a permitir en ningún momento que ningún costo de estos termine pesando en el precio del boleto. O sea, en el precio del boleto, en el precio del pasaje. Eh, el precio del pasaje, eh, en, lo, en el caso de los interdepartamentales o el, el costo del boleto urbano, no puede tener, este, por, por el hecho de utilizarse eh, un medio de pago como una tarjeta de crédito o de débito, no debe tener un costo, un costo mayor. Lo que tiene que hacer es facilitar el pago, facilitar este, eh, esa forma de, de, de pagar y es más. La aspiración nuestra, lo dijimos y seguimos reafirmando eso, eh, debe tender a abaratar el precio y de hecho en Montevideo se ha dado que de alguna manera hemos avanzado muchísimo en el pago con la tarjeta. Hemos pasado en los últimos dos años de, de que el, lo, los boletos, o sea, lo que se paga arriba de una unidad de transporte, el 70% hoy o más del 70%, se paga con tarjeta. Cuanto hace dos años atrás, este, apenas llegábamos al 10%. Bueno, eso, eh, ¿cuáles fueron las medidas fundamentales? Bueno, la de abaratar el precio, este, la de incentivar a que la gente utilice la tarjeta. Y el incentivo no pasa por encarecer el costo del, del boleto. Por lo tanto, ese era uno de los temas fundamentales. Eso además permite mayor seguridad por el tema del dinero efectivo a bordo, ¿no? Permite mayor seguridad este, a los trabajadores, porque se va eliminando. Este, y bueno, al desaparecer el dinero de arriba de las unidades de transporte, desaparece justamente el motivo por el cual se puede producir una rapiña. Que nos preocupa y nos preocupa mucho en el lugar que suceda fundamentalmente por la violencia con la que se da. Por lo tanto, seguimos trabajando en ese tema. Hemos tenido algún, algún sobresalto en el camino y no lo, hemos, este, no lo hemos dejado pasar por por alto, hemos tenido algún este, enfrentamiento con, con algún sello de, de, alguna, de alguna empresa de tarjeta de crédito, este, todo ha vuelto a la normalidad y eh, nosotros decimos que tenemos que seguir trabajando tratando de que cada vez ese, ese, esa bancarización o esa forma de pago cada vez tenga menos costo, por menor que sea, en el precio del, en el precio del pasaje. Este, luego trabajamos en otros temas, en el tema eh, de las carreteras. Este, hace un par de años la situación de las carreteras eh, realmente en algunos casos era lamentable. Había no solamente problemas para el transporte de pasajeros, había fundamentalmente problemas para, para, para los camiones, fundamentalmente problemas para todo lo que se refiere a, a sacar la producción. Y, y bueno, trabajamos con respecto a eso con el Ministerio de, de Transporte, con el, ministro, con el ministro Rossi, si tenemos que hacer hoy un balance de ese trabajo, decimos que ha sido muy positivo. Las carreteras han cambiado y han cambiado este, para, para, para bien, han mejorado en general, este, tanto las carreteras que son como las principales donde, donde transitan los ómnibus interdepartamentales como la de los camiones, que no solamente eh, se manejan en carreteras nacionales, sino también en carreteras que dependen de cada una de las, de las intendencias. Bueno, ese entramado es, fue una muy buena, una muy buena solución. Este, y después, bueno, trabajamos en, en otros aspectos donde eh, quizás no, no hicimos todo lo que nosotros pretendíamos hacer todavía, pero que vamos a seguir trabajando, que es el tema de las terminales. El tema de las, ter de las terminales eh, de pasajeros en el interior es un tema que todavía hay muchísimo para trabajar. Muchísimo para mejorar, mucho para hacerle entender a las intendencias del interior que las terminales son para dar seguridad a la gente, para facilitar, para darle mejor calidad, este, para que el transporte de alguna manera eh, tenga un lugar eh, seguro, confiable para poder este, eh, tener a su pasaje allí, esperando, bajando, subiendo, las encomiendas, bueno, todo lo que, todo, todos los servicios que da, que da el, el, el transporte en ese sentido. Y hoy eso eh, no se está cumpliendo, en algunos, en algunos casos este, se desvirtúa, en algunos casos esas terminales no terminan ofreciendo la seguridad que hay que ofrecer, la comodidad que hay que ofrecer, el buen servicio que debe tener como objetivo fundamental, pero sí... Terminan siendo un agente de recaudación para el gobierno, para el gobierno local. Bueno, nosotros este, no lo decimos esto en, en, en tono de crítica, sino este, en tono de realidad. Bueno, vamos a eh, acercarnos a muchas intendencias y vamos a tratar de hablar para mejorar eso, para que también este, un transporte que sale de Montevideo para llegar este, a un destino, a a 140, 150 kilómetros, no tenga que pasar por cuatro o cinco terminales, este, encareciendo, en definitiva, que el precio de costo del boleto. Y bueno, y después fuimos a lo, a lo puntual, un tema que nos preocupaba mucho, que era la mampara. ¿Me permite? Sí. Hacemos una pequeña pausita y a la vuelta de ella hablamos del tema de la mampara como, como cosa más exclusiva, porque sé que hay, este, ha habido gestiones, sé que ha habido posiciones encontradas de los gremios de los patrones, de la Intendencia, de la Cámara, etcétera, etcétera. Señores, Bien. primera pausa aquí en este programa, en el último programa del año 2019 de Transporte al Día, estamos hablando con el presidente de la Cámara de Transporte del Uruguay, a la vuelta de la misma hablamos de un tema que seguramente le importa a muchísima gente como es la de la mampara de los taxis. Bien amigos, continuamos con Transporte al Día. Esta última entrega del año 2019 lo hacemos hablando con el presidente de la Cámara de Transporte del Uruguay. Eh, Salgado, el tema de la mampara es un tema controvertido, ¿verdad? Es un tema a esta altura y lejos de aquellos años de, en el momento que se impuso, casi que incomprensible, inentendible. Está fuera de época. O sea, hay que trasladarse al momento, a los años, cuando se tuvo que poner la mampara, que era, era un elemento que parecía que podía buscar solución en un cúmulo de, de, de otras soluciones que se iban implementando, que el tachímetro las iba colocando, que iba teniendo costos y que al poco tiempo se iban dando cuenta que tampoco servía. Me recuerdo la luz azul. Cuando apareció, después este, la mayoría, de... muchos, Tassi andaba con la luz azul prendida, porque se apagaba, porque se prendía. En definitiva dejó de ser un elemento de seguridad. El cofre de seguridad que se le puso, o sea, primero se puso y después la discusión estaba que al final el cofre podía ser un elemento que incitara a la violencia, porque se sabía que la plata estaba ahí, cómo se sacaba, entonces te iban a llevar el, el, el auto. Este, o sea, había como una tensión de cuidado del, del dinero y aparece la mampara. Yo no voy a discutir eh, en el origen de la mampara, lo que fue, pero la realidad de hoy es absolutamente diferente. O sea, eh, eh, en primer lugar, en primer lugar, eh, en Montevideo eh, parece que fuera absolutamente di no digo que alguien lo haga este, de gusto a propósito. No pero es a propósito, pero es. pero es absolutamente discriminatorio que en este país tan pequeño resulta que en un departamento que da la casualidad que es la capital este, los autos tienen que tener todos mampara y en la zona metropolitana donde hay autos que este, circulan también Dentro de Montevideo, fundamentalmente en, en, en la parte, vamos a decir, limítrofe de Montevideo, en la parte rural, este, bueno, ahí no hay mampara. Y en el resto de los 19 departamentos, de los 18 departamentos no hay mampara. Y yo no digo, para que quede claro, eh, en los otros 18 departamentos tiene que haber mampara, no, no. En Montevideo tiene que haber libertad. O sea, el planteo que se hizo desde el principio, desde la Cámara, contando con el apoyo y siendo voceros de, de lo que quieren los taximetristas, la amplísima mayoría, pero amplísima, amplísima mayoría de los taximetristas, este, trabajadores y dueños, es tener la libertad de elección en estos momentos. ¿Por qué? Bueno, porque el taxi viene haciendo un esfuerzo realmente importante, viene haciendo una inversión importante para poder competir con lo que nosotros le llamamos los piratas de, de, del transporte, para poder compartir con el transporte ilegal, como son las aplicaciones, este, viene eh, mejorando y tiene una flota de las más nuevas en la historia, de las más cómodas. O sea, eh, no tengamos la idea de que el taxi... Eh, se quedó con los corsitas o los fititos chicos. La... No, no, hoy tiene, hoy tiene autos eh, cómodos, pero tiene la mampara. Entonces, ¿qué tenemos que, que, que darle? Bueno, al taxi lo que debemos darle a los trabajadores para que, que, que van a, a ganar su jornal y a, los, y a los dueños que con tanto sacrificio este, nos consta que muchos de ellos este, hasta se iban al exterior para para tener unos años de mucho sacrificio, ¿eh? la familia, separado de la familia, para, traer, para, para juntar un dinero para venir a comprarse un taxi que fuera eh, su herramienta de trabajo hasta, hasta la jubilación. Y que hoy ese, esa, esa persona, que trabaja él solo en el taxi, el dueño, que no tenga la posibilidad de elegir de qué eh, trabajar sin mampara o con mampara, porque en todos los casos los planteos son libre elección opción totalmente es opcional este que que, que no se tenga la opción de, de poner más para o no poner mampara, para de ver qué servicio se hace de, de pensar en la gente que cuando llama a un radio taxi este, pueda pedir un coche como ampara y pueda tener el servicio de coche como ampara este porque si yo trabajo en un taxi hoy y por eso decimos que está fuera de época. No solamente el taxi hizo el esfuerzo de la, de, de, de la compra del auto, de mejorar, de mejorar la calidad de, de, del vehículo, también hizo inversiones en tecnología que hoy permite que todos los taxis este, eh, estén en condiciones de aceptar las tarjetas de crédito y de débito. Por lo tanto. Hay que incentivar esa forma de pago, lo mismo que se hizo en el transporte urbano. Es más, el taxi debe ser, a nuestro entender, parte del sistema de transporte de Montevideo, por lo tanto, debe compartir la tarjeta. Alguien que viaja en Montevideo en el transporte este, debe estar en cualquier punto de Montevideo, a cualquier hora, eh, Simón Martínez y los bulevares. Y está esperando un ómnibus con su tarjeta STM que va a pagar. Bueno, el ómnibus por algún motivo se rompió y no vino. Pero viene un taxi y con esa tarjeta puede tener la forma de, este, por lo menos, movilizarse, ir hasta Paso de la Arena o ir a su destino si, si, si tiene el dinero para hacerlo. Por lo tanto, los tiempos cambiaron y hay que, en forma gradual y sacando el dinero de arriba del, del taxi, y hay que ir permitiendo las autoridades, creo que ahí se comete un exceso y, y hay que conversarlo porque nos consta de las autoridades municipales, fundamentalmente la gente de, de transporte, la buena voluntad que tiene, pero bueno, este, hay que llegar un momento que hay que dejar de preocuparse del tema y hay que empezar a ocuparse. Y cuando nos empezamos a ocupar tenemos que pensar que este, los, los dueños de taxi que trabajan solo ellos deben de tener la mínima posibilidad de elegir de trabajar en un, en un auto eh, sin mampara. Esa, es esa es la realidad. Hacemos una nueva pausa, Salgado, y seguimos con ustedes. Señores, en instante nada más, volvemos a Transporte al Día, esta última entrega del año 2019 de la Cámara de Transporte del Uruguay. Continuamos amigos con Transporte al Día y seguimos hablando con el presidente de la Cámara de Transporte del Uruguay, el señor Juan Antonio Salgado. Eh, Salgado, eh, ¿cómo fue el relacionamiento en general, en líneas generales con este gobierno que se va? ¿Y cómo se espera sea sí, el relacionamiento con el gobierno entrante? Yo creo que el, la Cámara mantiene una línea muy coherente de relacionamiento con todas las autoridades. En el transporte, de alguna manera, nos toca tener un, un relacionamiento este, con, con varios, yo diría, con la gran mayoría de... De los, de los sectores del gobierno, tanto nacionales como departamentales, porque si hablamos de, de los camiones, bueno, la aduana, el Ministerio de Transporte, este, los, el transporte de, de pasajeros, transporte escolar, los taxis... Ministerio eh, de Economía. Ministerio de Economía este, fundamental, este, bueno, Ministerio de Industria, cuando tratamos de hablar de tecnología y de, y de nuevos avances, de, que estamos este, pensando en, en, en el tema del cambio de matriz energética. Eh, tenemos realmente un abanico muy amplio de, de relacionamiento y creo que la Cámara ha sido, ha sido coherente de que, si lo tuviera que resumir en, en pocas palabras, decir, el relacionamiento con el, con el Gobierno actual y el, re, el relacionamiento con el Gobierno que viene eh, va a ser tomado desde el punto de vista de la Cámara de la misma, exactamente, exactamente el mismo, de la misma forma. Eh, nos ha caracterizado eh, no callarnos, nos ha caracterizado respetar, nos ha caracterizado eh, negociar, eh, tener ser, ser, ser muy abiertos, diálogo. nos ha caracterizado en, en, en todos los sectores, no solamente las gestiones que ha hecho la cámara, sino las gestiones que han hecho individualmente cada sector por sus problemas en particular. pero hay algo que nos une, que es este, tratar de ir eh, no solamente a plantear los problemas o a quejarnos, es siempre llevar una solución, siempre llevar, siempre llevar algo. y tener otro tema que nos une en, en nuestro accionar en, eh, de los transportistas es tener primero la seriedad de los temas como se plantean. Eh, no se va eh, a, a buscar eh, ventajas sino que lo, que lo que se va a tratar de hacer es mejorar la capacidad de servicio y la capacidad de poder competir. Y lo que se pide en muchos casos es simplemente este, la igualdad de condiciones de competencia este, y eh, que el Estado de alguna manera proteja de la ilegalidad y que pida que todos cumplan con las mismas obligaciones para después tener los beneficios que tienen el resto de las empresas constituidas. ¿Por qué? Bueno, porque hay que dar trabajo digno, porque para dar trabajo digno hay que cumplir eh, con, con, con los trabajadores y hay que cumplir con los compromisos asumidos en los consejos de salario. O sea, nosotros creemos que la relación trabajadores, empresarios, eh, es, es muy buena, en sí es muy buena, hasta en la discusión realmente es buena y enriquece. Pero lo bueno que tiene es que nos vemos, nos vemos en las mesas de negociación, nos vemos cara a cara. Y además cuando nos vamos de ahí, muchas veces somos compañeros de trabajo porque trabajamos en el camión o, tra o, o trabajamos en, en la empresa en distintos lugares, pero trabajamos en la misma empresa y trabajamos, o sea, no son, no veo yo dentro de los asociados de la Cámara, directorios que son inaccesibles, que están en algún lugar donde, donde nadie puede tener contacto con ellos. Eh, nosotros decíamos hace, hace un tiempo atrás, este, bueno, ¿con quién van a discutir los que trabajan para las aplicaciones si, si nacen a partir de la piratería si nacen a partir de que si yo soy trabajador y quiero discutir algo quiero plantear una inquietud a qué servidor le voy a no a una persona ya ese es el gran cambio a qué servidor le voy a consultar eso dónde está el servidor en holanda en bélgica en, en, en luxemburgo y de hecho pasó que, este, que, que una de las aplicaciones este, se le contestó una demanda, eh, creo que, eh, a una dirección de Holanda, y, y lo dieron este, como, como, este, como, como perdida esa contestación, porque la central resulta que estaba en otro país y, y no se sabía dónde dónde estaba. Por lo tanto, el, el, balance, el, el, el balance ha sido bueno ha sido de poner las cosas en su lugar, enfrentar cuando hemos tenido eh, discusiones, luego de agotar, y esto también nos une en cada uno de los accionarios, luego de agotar las instancias de discusión que se tienen que agotar, bueno, hemos, hemos transmitido a la propia opinión pública los problemas que muchas veces las discusiones que tenemos para mantener, un, además de la calidad del servicio, el precio el precio de una tarifa como corresponde. Por lo tanto, este, creo que ha sido muy seria un relacionamiento como corresponde. ¿Y qué esperamos para el, para el próximo gobierno? Y a esta altura, con los nombres fundamentalmente del ministro de Transporte, este, Heber, con, con, el, con el subsecretario Laisola, con las autoridades que más o menos ya uno va conociendo. Bueno, esperamos tener una una muy muy buena este, relación, este, muy buena relación desde el entendido totalmente este, sano de la palabra, una relación profesional como corresponde. Ya nos hemos puesto, ya a esta altura, este, nos hemos puesto una vez conocidos esos esos responsables de cada área nos hemos puesto a disposición. Vamos a estar seguramente en este proceso antes del primero de marzo teniendo algunas, algunas reuniones para oficializar nuestra disposición a trabajar, nuestra disposición a, a aportar y a ayudar. Y, este, y bueno, y vamos a estar muy atentos a también, o sea, eso es todo lo bueno. Vamos a estar muy atentos a cualquier desborde. A cualquier desborde que atente fundamentalmente no contra las empresas. Las empresas somos prestadores de un servicio. Los desbordes que atenten contra la calidad y el precio del servicio que se le da al cliente. Vamos a ser celosísimos de ese tema en todas las áreas, desde la carga hasta el transporte escolar, hasta los taxis, pasando por el transporte de pasajeros de corta, mediana y larga distancia. Eh, Salgado, hacemos la última pausa en este programa. Señores, última pausa, venimos para el tramo final de este último programa del año 2019. Bien amigos, continuamos con Transporte al Día. Ingresamos en el último tramo de este último programa, de esta última entrega de este año. Salgado, ¿qué espera la Cámara de Transporte para el año 2020 con toda la evolución que tiene permanentemente el mundo en todo tipo de tecnología, en todo tipo de cosas? Bueno, este, uno de los temas, y, y hablando y viene al caso en este programa, uno de los temas que nosotros esperamos es eh, seguir manteniendo... Este, cada vez con mayor presencia, la voz de la Cámara, uh -huh. tratando de transmitir las cosas buenas, las cosas que mejoran el servicio, las cosas que, este, que de alguna manera eh, le interesa a la gente. Pero no solo que le interesa en Montevideo, lo que le interesa en Artigas, lo que le interesa en Rivera, en 33, bueno, en todo, en todo el país. Tratar de transmitirlo. Entonces, una de las cosas que nos interesa es tener este contacto realmente con la gente, que es muy bueno. Bueno, ¿qué, qué es otra cosa que nos interesa? Bueno, poder seguir trabajando. Este, no tenemos ninguna duda que el nuevo gobierno va este, a mantener esos espacios de, 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 de colaboración, de, de, de trabajo, de aportes, este, ese diálogo que es natural, esa, esa posibilidad. Que, que, que hay que cada vez fortalecerla más. Eh, no hay, que, hay que decirlo con, con, con voz alta. La participación público y privado es la mejor combinación cuando se hace de forma sana, cuando se hace con objetivos sanos. ¿Por quién? Por quienes usan el servicio y por quienes lo dan. Por los propios trabajadores. Evidentemente vamos a trabajar para eso, para que este, esa participación público y privada sea bien entendida por las partes, que de alguna manera podamos dar un paso más para luchar contra alguna burocracia que muchas veces este, son especialistas en ponerle el palo a la rueda. Bueno, no, vamos a tratar de buscar... ¿Cuántas soluciones hay para cada problema y ver cuál es la mejor solución? No vamos este, de alguna manera a incentivar de ver, a ver cuántos problemas hay para cada solución que se plantee, porque, bueno, porque somos abogados del diablo y tiramos problemas. No, no, el ejercicio es al revés. Este, en el transporte, nosotros eh, vamos a seguir eh, tratando de que nos convoque pura y exclusivamente, yo diría que hasta, hasta el punto casi de ser fanáticos de una definición en todas las formas que tenemos de hacer transporte los integrantes de la cámara. Transporte escolar, taxi, transporte pasajero, larga, corta, mediana distancia y los camiones también. Que el fanatismo a, a dónde llega a decir, bueno, acá lo que tenemos que tener por sobre todas las cosas y despegado de todo objetivo es la calidad del servicio, hacer el esfuerzo, invertir, tener un mejor camión, poner una camioneta para escolares más segura, este, que el taxímetro tenga su flota este, nueva, que el transporte colectivo, por ejemplo, en Montevideo hoy haya logrado el, 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 la, la flota más nueva de toda la historia del transporte, en la historia del transporte del país, este, que también en el inter corta, mediana y larga distancia lo está lo está logrando el transporte. Bueno, esa inversión termina dando mejor calidad de servicio. ¿Quién podía pensar hace poco tiempo que estamos esperando 190 ómnibus con aire acondicionado en, en, en Montevideo, que tengan terminales Wi-Fi en el transporte urbano? Que sean accesibles no solamente con, para discapacitados con silla de rueda, sino que sean accesibles para la gente que son nuestros clientes que a veces tienen dificultad para, para subirse o bajarse, que no tengan escalones en, en las unidades. Que además. Las empresas estén pensando en que, eh, bueno, mientras que no se cambie la matriz energética y mientras que vamos camino a eso, vamos a tratar de, de, de bajar las emisiones. Por lo tanto, vamos a cumplir con la norma Euro 5, que son las normas que cumplen las principales ciudades de Europa. Este, todo eso lo está pensando la gente de, la gente de transporte. Eh, eh, ¿Qué estamos pensando a 12 años de haber de alguna manera desterrado? Y, y, y volviendo histórico, aquella boletera que este, estaba colgada de, de la muñeca de, de un guarda, y ya hace 12 años que tenemos una boletera electrónica, ya estamos pensando en el próximo paso. Estamos pensando en, en, en ya renovar esa tecnología e implementar cosas, cosas mejores. Bueno, nosotros queremos trabajar en eso pero falta el, la, segunda, la segunda, el segundo objetivo que tenemos que ser este, eh, totalmente fanático, el precio, el precio, y en el precio que se sepa y que lo sepan todos, que nosotros vamos a tratar de poner, pero el máximo empeño y vamos a ser celosos guardianes y esto que yo digo quiere decir mucho, no es una palabra este, así que se me ocurrió ahora, celosos guardianes de quien pueda desestabilizar el precio del boleto o el precio del pasaje o el precio de eh, lo que venden servicio. los servicios de los, distintos, este, de los distintos asociados de la Cámara. No lo podemos permitir porque eso es lo que va a terminar haciendo es, este, de alguna manera, abriendo brechas que nos dejan a los, a los, a los, a los transportistas en una condición de desigualdad. Con el transporte ilegal, pero además de eso perjudica a la gente. Y además, por si fuera poco, perjudica a, los, a las decenas de miles de trabajadores del transporte que tienen como, 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 como rubro principal de, 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 de mantener sus familias el sacrificio que hacen siendo transportistas. No me pongo en que somos los más sacrificados ni los menos, porque todas las actividades tienen sus, sus partes difíciles, duras, pero ser transportista los 24 días del año, los 7 días de la semana, los 24, este, las 24 horas del día, los 12 meses del año, todos los días, este, realmente es un eh, sacrificio importante. Es por eso que hacia eso vamos. Y, y, y no quiero terminar esto sin, sin dejarle, en primer lugar, siempre un recuerdo a, a quienes estuvieron, estuvieron en, en su momento empujando esta idea de la Cámara, de esta maravillosa idea de la Cámara de Transporte. Y bueno, yo me tengo que acordar de Julio César Sánchez Padilla. Mandarle un fuertísimo abrazo, este, un recuerdo muy importante, decirles que muchas de las cosas y de los pasos que hemos... Que hemos dado, los hemos dado inspirados en una, línea de, en una línea de conducción, y muchas de las cosas que hacemos este, todavía las hacemos bajo la influencia de alguna de esas, de, esas, de esas frases que él ha dejado como legado dentro de la, dentro de la Cámara. Eh, con ese recuerdo, con el agradecimiento profundo a quienes integran hoy la Cámara, quienes nos han acompañado en la mesa directiva, quienes nos han acompañado en cada una de las reuniones que hemos convocado, que, que han sido muchas durante este año porque hemos tenido este, actividad, este, decirles que este, para nosotros, además de, de haber sido un, este, un, una, una posibilidad de enriquecernos, ha sido un honor estar, este, porque realmente nos damos cuenta que alrededor de esa mesa, de la de la directiva de la Cámara de Transporte, hay mucho profesionalismo, hay muchas ganas, hay mucha, hay mucha fuerza, hay mucha unión, que es realmente muy importante, pero unión para trabajar, unión para lo positivo, unión para pensar en el futuro y pensar en mejorar, y unión para hacer cosas, unión en la positiva, evidentemente. Que habrá para lo demás y para defendernos, pero, pero en esto que es fundamental. Así que para todos, para quienes nos siguieron durante el año a través de este medio, para todos ustedes, eh, realmente, bueno, decirles feliz Navidad, este, que pasen unas muy felices fiestas, que el año que terminan este, se pueda rescatar a último momento todo lo bueno, que sin duda que si nos ponemos, vamos a rescatar muchísimas cosas buenas y mucho más bueno que, que malo, aunque parezca, aunque parezca que no, pero fundamentalmente pensar en el futuro, pensar que el año que viene hay que empezar con fuerza, con, con, con muy buena onda, este, pensando en positivo, en hacer cosas, en aportar y pensando en todo eso, yo les este, de alguna manera comparto una frase que la usamos como... como como, como para todos los días y la usamos nuestra familia. Tengan la seguridad que lo mejor está por venir. Gracias, Salgado. Señores, nosotros también estamos poniendo punto final a esta entrega, a nuestro contacto por el año 2019. Lo anunciaba el presidente de la Cámara. Va, vamos a seguir con esto en el año 2020. Un agradecimiento muy especial también a la gente amiga de BTV que hace que esta comunicación de la Cámara llegue a todo el país. Felices fiestas para todos, muchísimas gracias y será entonces ahora sí hasta el año que viene.